una realidad. El grupo de empresarios que se reúne acá en la Asociación de Empresarios de Argentina, no solamente que escribió y redactó este DNU, el proyecto de ley ómnibus, porque cada uno de los artículos tiene un nombre, apellido, tiene un negocio en particular, sino que además son los que vienen condicionando o diseñando la política económica de la Argentina por lo menos hace 8 años, vamos a decir. Porque con complicidad o sociedad con Mauricio Macri, o frente a la incapacidad que tuvo el gobierno anterior de hacerle frente a los intereses que ellos representan, nunca pudimos torcer las condiciones que ellos le imponen a la economía doméstica de los trabajadores, a lo que ellos acuerdan con el Fondo Monetario Internacional, que es un estado débil, que son dirigentes políticos impotentes, y la verdad que uno entiende después la bronca de mucha gente, porque ve que el Estado no resuelve, que los políticos no resuelven. Por eso queremos aprovechar esta actividad para invitar también a todos los que votaron ilusionados a este gobierno, y hoy están pidiéndole a los empresarios que por favor no le hagan esto al bolsillo de los argentinos. Pero bueno, lo que estamos viendo es que están aprovechando esta oportunidad donde el presidente se desentiende de los problemas de los argentinos para arrasar con la Argentina, para quedarse con todo. Toda esta intervención cultural y manifestación espontánea que vimos de muchos compañeros, sentíamos la necesidad de ponerle la cara a los Manieto, a los Roca, a los Bulgeroni, a los Galperín, a todos aquellos que nos saquean todos los días y que nuestra sociedad, nuestros compañeros en los distintos barrios que sienten el saqueo todos los días en esta piña que nos está pegando el gobierno de Milei con los alimentos, con los servicios públicos, ahora con el transporte, todo lo que sabotea a diario el bolsillo de los trabajadores, sentimos la necesidad y la responsabilidad de poder llevar a la calle y en la movilización. Minuto de noticias. El presidente Javier Milei consideró que replicar en enero una inflación del 25% sería un buen dato. El gobierno oficializó la prórroga de sesiones extraordinarias hasta el 15 de febrero. Guillermo Francos afirmó que hemos conciliado una serie de aspectos sin alejarnos de la propuesta. El oficialismo busca cerrar acuerdos con la oposición para votar el proyecto bases. Germán Martínez pidió el apoyo de la UCR y otros sectores para que la ley bases no se apruebe. Patricia Bullrich garantizó el respaldo a quienes trabajen durante el paro. Hay un protocolo, afirmó. El gobierno declara el 2024 como el año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Charly García, Fito Páez, León Gieco, Leonardo Sbaraglia y más de 20.000 firmas en defensa de la cultura. En los últimos 6 meses se registraron más de 22.000 casos de dengue y 16 muertes en el país. Argentina rescató un empate 1-1 sobre la hora ante Paraguay en su debut en el preolímpico en Venezuela. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. We have in mind what Hamas is, what Hamas has done. And certainly we reject and we condemn. But the peace and stability cannot be built only by military means, and not in this particular way of using military means. I came to here to meet my colleagues, the foreign minister of the EU, and to discuss with them about 2 main issues. First of all, to bring back our hostages, including this young baby, Kfir Bibas, that is 1 year old, and the young women. Estamos hace ya desde esta semana con un 40% menos de servicio diésel, que son los que van a partir de Moreno, digamos el tercer cordón de Buenos Aires, que es el sector que les resulta más difícil, el colectivo. Bueno, además ahora le redujeron en un 80% los que llegan a Luján y a Mercedes y en un 40% los que llegan hasta las intermedias del ramal, digamos. Eso se redujo por falta de pago al combustible, ¿está? Y por el otro lado tenemos el tema de por falta de pago a empresas proveedoras de la recaudación y de todo el sistema operativo, cerraron las boleterías.
Acá y en todos los ferrocarriles es el problema, ¿no? Por eso también le estamos reclamando al gremio que haga algo, pero bueno, mientras tanto tenemos que hacer algo para visibilizar la situación, porque el pasajero, le aumentaron el pasaje, pero le están achicando el servicio. Entonces a nosotros nos preocupa por nuestra fuente de trabajo, pero bueno, también levantamos por el derecho del trabajador. El trabajador que no carga la sube en la boletería tiene que ir a cualquier lugar con recargo. Hay que estipular que nosotros transportamos 250.000 personas por día en el servicio, en el ramal, en el trayecto 11 Moreno. 25 trenes menos, y esto significa que en horas pico que los pasajeros vayan apiñados dentro de las formaciones. 25 trenes menos significa que la complicación va a aumentar en un grado superlativo. El miércoles vamos, no, el servicio te va a durar todo el día, que es lo mismo que están anunciando las dirigencias. Hasta las 19 horas va a haber servicio, digamos, pero con una guardia mínima. El resto de los sectores podemos parar, digamos, entonces paramos y nos movilizamos. Y vamos a estar marchando junto con otros, porque también juntos pero no revueltos, digo, para decirlo claro. Nosotros queremos ir y estamos acordando con la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia, con los sindicalismos más, digamos, independientes, ir a reclamar, no solo que los diputados no voten esta topadora contra los trabajadores, los derechos, la historia, todo, sino también a reclamar que los dirigentes continúen la lucha. Está, porque la única manera de unir la lucha en todo el país es con las conducciones gremiales. Hamed, bakasha. אתם לא תשבו כאן, ולנו מתים שם הילדים שלנו. כולכם, כולכם, אם אתם חושבים שמישהו יכול להמשיך ככה, לא יכול להמשיך. תנו להם להגיד מה שהם רוצים. תעזוב אותו, תן לו להגיד מה שהוא רוצה. אתם לא תשבו כאן והם יבואו שם. תעזוב אותו. תעזוב. עזוב אותה. עזוב אותו, תן לו. תגיד לו שיעזוב אותו, תעזוב אותו. תן לו להגיד מה שהוא רוצה, תעזוב אותו. עזוב אותו, תן לו. הם כולם! עכשיו! כיפות על הראש, שאני מאוד מכבד. מה, עם מה שאתם מאמינים בו שנקרא פדיון שבויים? את כולם, עכשיו! עכשיו! אני מדבר איתך, אדוני היושב ראש. הוא לא מסוגל להסתכל לך בעיניים, הוא לא מסוגל לגור. Luego de escuchar sugerencias y cada uno de los puntos para mejorar la ley, se están haciendo algunas modificaciones, cuestión que ya es también de público conocimiento de todos ustedes. Siempre, siempre, siempre en el marco del diálogo, siempre en el marco de la sugerencia, de la mejora y de que todo esto tenga el mejor destino para todos. Evitando, por supuesto, lo que dijimos siempre, ¿no? Negociar en pos de algún favor político o de alguna extorsión que pueda existir de alguno de los sectores por cambios, por algún intercambio de determinadas cuestiones. Siempre dijimos, nosotros no negociamos, no lo hicimos ahora y no lo haremos jamás con lo que representa o con cuestiones que representan a la vieja política y, no a lo que queremos para la Argentina. El rumbo, por supuesto, de la Argentina no es, para nosotros no es negociable. El 19 de noviembre los argentinos eligieron y es lo que estamos cumpliendo a rajatabla. En principio esperamos, por supuesto, que esta semana sea tratado. En relación a tu pregunta de qué cambió desde el 28 de diciembre, no cambió absolutamente nada. Dijimos que no nos íbamos a dejar extorsionar, incluso lo dije hoy al principio de mi conferencia,
No nos dejamos extorsionar, no negociamos absolutamente nada y simplemente los avances que tuvimos en pos de las, por supuesto, de las modificaciones que también te anuncié recién, es simplemente eso. Con cada uno de los sectores entendimos alguna de las propuestas que significaban una mejora en la ley y actuamos en consecuencia. Aquí no se negoció absolutamente nada. Ese modelo de toma y daca no cambió el que lo rechazamos y el que nunca se va a aplicar en el gobierno del presidente Javier Milei. La Argentina que queremos no pasa por el lema del paro, que es voltear el DNU y voltear la ley. El lema de todos los argentinos debe ser trabajar, salir adelante y terminar con tantas décadas de decadencia que nos han hecho mucho daño y que han generado un nivel de pobreza y de indigencia histórico en la República Argentina. Así que estamos trabajando para eso, esperemos que el resto de los sectores así lo entiendan también. Nosotros decimos que estamos viviendo en una provincia muy injusta. Y estamos viviendo en una provincia muy injusta porque tenemos muchos recursos, pero nuestra gente está mal. Tenemos muchos recursos en Vaca Muerta, tenemos muchos recursos en el turismo, tenemos muchos recursos en el comercio, pero tenemos 40% de pobreza en nuestra provincia. Ahora, no hay forma de salir adelante si uno no lo hace muchas veces trabajando de la mano todos juntos. Por eso agradezco la presencia de todos los sindicatos, de todos los secretarios generales que hoy se hicieron presentes. Es muy importante este trabajo en conjunto, ¿por qué? Cada vez que hablo con un secretario general de todos estos gremios que hoy están presentes, luchan por defender a la gente que trabaja y luchan para que exista más trabajo. Y nosotros como gobernantes tenemos que administrar esa oportunidad que sea dada a los neuquinos. Por eso este hito que estamos dando hoy es primero los neuquinos. El trabajo es primero para los neuquinos. Nosotros necesitamos formar nuestra gente, necesitamos que ingrese al trabajo y también necesitamos que las empresas se fijen cómo estamos trabajando. Y para eso el Ministerio de Trabajo también va a ejercer el control correspondiente. Es muy importante que los inspectores de los distintos organismos del Estado nos podamos centrar en esto que estamos hablando. El trabajo en nuestra provincia, el que generamos los neuquinos con nuestros recursos, es primero para los neuquinos, pero primero para los neuquinos siempre. Nosotros ya habíamos hablado de un bono para enero y para febrero. A ver, la fórmula jubilatoria tal como está, sabemos que ha sido muy dañina para los jubilados. De hecho, la fórmula jubilatoria como tal no se respeta desde hace un montón de tiempo, te diría que años, ¿no? Donde siempre se los tiene que compensar a los jubilados con un bono desde el Poder Ejecutivo, porque efectivamente la fórmula no funciona.
Después, en tal caso, ya te digo, lo que ocurra después con el texto definitivo de la ley lo conversaré con ustedes cuando efectivamente eso esté confirmado. Pero está claro que la fórmula, lo dijimos siempre, es una fórmula que no solo que no ha servido para que el jubilado pueda mantener su poder adquisitivo, sino que efectivamente, te lo demuestra la experiencia, siempre se los ha tenido que compensar con un bono, porque la verdad que la fórmula no ha tenido el sentido que alguien o que en algún momento se le ha querido dar para aplicación en la actualización de haberes jubilatorios. Panorama Federal. Santa Fe. Doble crimen. Sigue prófugo el sospechoso de asesinar a su madre y a su pareja para robarles dinero en Rosario. El ex prefecto Mauricio Marioncini escapó cuando la policía llegó a la casa el sábado pasado tras el llamado de una vecina. Mendoza. Paso Cristo Redentor. Se normalizó el tránsito luego de que una luz cortó la ruta internacional 7 camino a Chile. Ciencia. Bahía Blanca. La Universidad Nacional del Sur y el Instituto Argentino de Oceanografía diseñaron una embarcación para analizar aguas. Con código abierto y bajo costo, el vehículo permitirá conocer el estado de estanques, lagos, ríos y mares. Salud. Coronavirus. Se registraron 2.583 casos positivos y 3 fallecimientos la última semana. Aconsejan reforzar la vacunación. Buenos Aires. Alerta en lagunas bonaerenses. Recomiendan no consumir pescado ni ingerir agua en Monte Hermoso por cianobacterias. Estas microalgas pueden producir toxinas que enferman a las personas y a los animales. Sociedad. A bordo del Irizar, niños que invernaron en la Antártida tuvieron una clase sobre microplásticos en uno de los laboratorios del rompehielos. Córdoba. Insólito intento de robo. Un hombre contrató una grúa para robar un auto estacionado simulando ser el dueño. El delincuente fue detenido luego de que un vecino que conocía a la propietaria llamara a la policía. Clima. Alerta amarilla. Se esperan tormentas fuertes en localidades del norte y sur de Mendoza y en el norte de Neuquén. Más información en telam.com.ar. Y vamos a hacer lo que tiene que hacer para que sea una región productiva y llena de oportunidades. Y no una región donde cada día más miembros de nuestros países, más civiles, se suman al miedo y a la paralización y finalmente a la migración. El miedo paraliza países. Hemos visto que el miedo de la sociedad civil, de la población, paralizó el Ecuador. Paralizó la llegada de inversiones. Hubo muchos cierres de empresas, aumentó el desempleo, aumentó la migración, y eso no puede seguir ocurriendo en la región. Crear un grupo de alto nivel conformado por funcionarios designados por los ministros de Relaciones Exteriores y ministros de Seguridad Interna o autoridades que cumplan tales funciones, que contará con el apoyo de la Secretaría General de la Comunidad Andina.
En este caso se pudo desactivar a un grupo terrorista que tenía como objetivo atentar nuevamente, repito, esa obsesión psicótica, atentar contra la vida del primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, y contra el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, con la participación directa, esto está totalmente comprobado, de la CIA, de la DEA y de servicios de inteligencia del ejército colombiano, los delitos por los cuales estos criminales han sido imputados son traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación. Los detenidos todos están convictos y confesos y obviamente han aportado información extraordinaria de cuál era el plan brutal que tenían, no contra un sector social particular, no. Yo diría que es en contra de la gran mayoría del pueblo venezolano y de la sociedad democrática.